Hola, hola a todos y a todas. Ya estamos listos para comenzar con este Open House de Henry. Muchas gracias a todos los que ya se fueron sumando y comentando desde dónde nos están escuchando. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y poder presentarles un poco sobre Henry, sobre la academia y hoy en particular sobre la carrera de Full Stack, desarrollador web. Me presento, mi nombre es Andrea. Soy parte del equipo de marketing de Henry y estoy súper contenta, muy emocionada de estar aquí con ustedes contándole un poco más sobre nosotros. Ahí ya estoy viendo que nos están escuchando desde distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica. Yo soy argentina, pero estoy viviendo en México, en Ciudad de México. Así que sumo un puntito para la gente que está fuera de Argentina escuchándonos. Y creo que ya estamos listos para arrancar. La idea de hoy, como les dije, es contarles un poco más sobre la academia y sobre la carrera en particular. Y me van a estar acompañando Camilo del equipo de educación, del equipo de learning de Henry. Y también tenemos dos invitados especiales, Johan y Rosario, que son graduados de Henry de la carrera de Full Stack y que tendremos el honor de escuchar en primera persona sus experiencias. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció estudiar en Henry? ¿Y cómo es hoy su vida una vez que terminaron la carrera? ¿De qué están trabajando? Así que va a estar muy interesante también poder conocer en primera persona experiencias de graduados. Y para comenzar, les quiero contar un poco cómo surgió Henry. ¿De dónde viene? ¿Cómo comenzó esta compañía y en qué estábamos pensando hace 3 años cuando la creamos? Hubo una problemática que identificamos a nivel mundial y ahí vimos que había una oportunidad tremenda para América Latina y es el número de posiciones abiertas que había en ese momento en tecnología. Era el año 2020 y se hablaban de 1 millón de roles abiertos en todo tipo de puestos en tecnología y solamente alrededor de 100.000 graduados que podían cumplir esos roles en tech. Y esta brecha enorme la identificamos como una oportunidad a nivel mundial, pero ¿por qué no para Latinoamérica, que es el campo en el que nosotros jugamos, y tratar de ayudar a que más gente esté capacitada para cubrir roles en tecnología? Y yendo un poco más en detalle, ¿qué hablamos cuando hablamos de una oportunidad en tecnología? De un estudio de Microsoft. Vemos que para el 2025, que ya no falta tanto, estamos hablando de acá 1 año y medio, 2, vamos a tener 149 millones de roles abiertos, de puestos abiertos a nivel mundial para cubrir relacionados a tecnología. Y en primer lugar se encuentra desarrollo de software, que son roles, son puestos que están dentro de lo que nosotros, de lo que podía estar haciendo alguien que estudia desarrollador web o full stack developer, que es la carrera de la que hoy vamos a hablar en detalle. Y específicamente para Latinoamérica, estamos hablando de 10 millones totales de roles en tecnología. Sabemos que es una región con mucha desigualdad. Hoy solamente el 14% de las personas en América Latina tiene acceso a educación superior, y esto fue un poco lo que nos hizo crear Henry y ver cómo podíamos hacer para achicar esa brecha y para que cada vez más personas se puedan acercar al mundo de la tecnología, ya que no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Hoy en día todos nosotros interactuamos con aplicaciones, con páginas, inclusive ahora estamos en un streaming. Y estamos en contacto permanente con herramientas y con todo tipo de tecnología que hay alguien detrás creándolos. Y yendo un poco a qué es Henry, o sea, no sé ustedes qué tanto conocen de nuestra academia, pero Henry es una academia online de tecnología 100% enfocada en carreras para desarrollar el expertise de personas en tech. Hoy en día contamos con dos carreras, Full Stack Developer para ser desarrollador web y Data Science, y son 100% online. Se puede acceder desde cualquier lugar
Contamos con alumnos en toda Latinoamérica, también pueden acceder en otros lugares del mundo mientras hablen español. Y estas dos carreras se pueden hacer con modalidad full time o part time. Full time es de tiempo completo, tardan 4 meses los estudiantes en terminar su educación y está pensado para gente que tenga disponibilidad para dedicarle tiempo completo, como el nombre lo dice, a estudiar. Y también contamos con otra modalidad que es part-time o a tiempo parcial, que está pensado específicamente para gente que está trabajando y el tiempo que dura la carrera es de 8 meses. La carrera en sí es la misma, solamente que está dividida, o sea, es distinta el tiempo por la dedicación que se le da en cada una de las modalidades. Y como les decía, es 100% online, con espacios en vivo. Se interactúa con instructores y también con los mismos compañeros. Y algunas lecciones también se hacen de forma on demand, donde los alumnos se preparan para las clases para luego llegar a la clase con parte de la lección ya estudiada, aprendida y con preguntas puntuales. Y como ven arriba, nosotros hablamos de inversión en la educación de las personas. Desde Henry invertimos en la educación de las personas. Y eso es porque estudiar en Henry tiene cero costo inicial. Los estudiantes no tienen que pagar para comenzar a estudiar con nosotros, sino que tenemos un modelo que se llama AIC, modelo de acuerdo de ingresos compartidos, donde los estudiantes nos pagan una vez graduados cuando consiguen un empleo en tecnología y nos pagan el 15% de su sueldo durante un tiempo determinado hasta que lleguen al monto total de la carrera, que hoy estamos hablando de 4.000 dólares totales por carrera, que igual se pagan a la moneda local de cada uno de los países. Por ejemplo, para el caso de Argentina, se pagaría el 15% del salario de una persona hasta llegar a los 4.000 dólares, pero es en pesos argentinos y el tipo de cambio oficial. Y es de Henry, no solo o sea, no solo les enseñamos herramientas y se llevan conocimientos técnicos, sino que también los ayudamos a conseguir un empleo en tecnología. En un rato les voy a estar contando un poco más en detalle cómo está pensada la carrera, pero de nuestro lado los dotamos de herramientas para que les facilite el conseguir un empleo y también estamos en contacto con empresas en Argentina, en Latinoamérica, pero también en todo el mundo, para ayudarlos en ese proceso. Hoy ya estamos hablando de más de 1.500 empresas que han contratado talento graduado de Henry. Y la carrera, como les decía recién, tiene 100% foco en la práctica. Hay una parte más teórica, donde se van a llevar herramientas, pero también van a tener la posibilidad de ustedes liderar proyectos y poder poner en práctica lo que van aprendiendo para que al momento de terminar su carrera en Henry y empezar a buscar esas oportunidades en el mundo laboral, tengan experiencia en proyectos reales. Y la currícula está pensada en cohort base, que quizás es un término que nunca han escuchado, yo tampoco lo había escuchado antes de Henry, que se refiere a que cuando uno comienza su carrera, tiene un grupo y ese grupo lo va acompañando durante toda la carrera. O sea, no es que uno lo hace a su ritmo y cada vez está con otras personas, sino que uno empieza con un grupo de gente y esa es la misma gente con la que sigue estudiando durante los meses que dura la carrera. Y es especialmente bueno esto porque se crea una comunidad y se crean relaciones y lazos con los mismos compañeros, que es súper importante en este tipo de carreras que son intensas, donde juntarse a programar y a practicar con compañeros es súper importante para tener buenos resultados y poder ir aprendiendo a un buen ritmo. Y acá ya les adelanté un poco de la información de Henry en números, quiénes somos y qué ya hicimos, pero hoy en día nos enorgullece contar que ya tenemos más de 10 nacionalidades entre todos los estudiantes de la academia, ya más de 10.000 personas pasaron por nuestras aulas virtuales en estos poco más de 3 años. El 90% de nuestros graduados consiguen un empleo, o sea, desde el momento que se gradúan, en ese periodo de 6 meses posgraduación.
Como les decía, ya más de 1.500 empresas en el mundo han contratado a nuestro talento y muchas de ellas han contratado y vuelto a contratar y vuelto a contratar, lo que nos pone muy contentos. Un 87% de nuestros estudiantes están trabajando hoy a remoto para compañías en todas partes del mundo, o sea, desde su mismo país remoto o incluso remoto para otros países. Y en promedio, los estudiantes triplican su sueldo si se compara el sueldo del empleo que tenían previo a Henry a este primer empleo en tecnología que consiguen una vez graduados de nuestra academia. Y acá tenemos algunas de estas 1.500 empresas de las que hablábamos, seguramente identifican algunas startups argentinas, empresas de tecnología argentinas o otras empresas súper reconocidas a nivel global, como, no sé, en este caso veo Google, que ya son algunas de las empresas en las que trabajan nuestros egresados. Nosotros desde Henry los apoyamos, les generamos ese networking y ese acceso para que una vez graduados puedan conseguir empleo. Obviamente depende también de uno, pero nosotros les abrimos esas puertas para que conseguir empleo sea más simple. Y yendo directamente a cómo está organizada la carrera y lo que llamamos el esquema de la carrera, lo tenemos dividido en tres partes. En un principio, en la primera parte, que la llamamos bootcamp, es una parte muy intensiva, es un entrenamiento que tiene un componente como teórico muy, muy importante, donde se les enseña a los estudiantes sobre distintos conceptos de programación y distintos lenguajes de programación. Si bien es teórico, también cuenta con una parte práctica, donde al finalizar cada uno de los módulos, los estudiantes tienen que rendir lo que llamamos un checkpoint para pasar al módulo siguiente. Y una vez aprobada toda la etapa de bootcamp, se pasa a la parte de labs, a la parte de laboratorio. En esta segunda parte de la carrera, los estudiantes trabajan en dos proyectos. El primero es individual y el segundo es grupal, donde ponen a prueba todo ese aprendizaje que se llevaron de la primera parte del bootcamp. Y además de los skills, o sea, de las habilidades técnicas que adquirieron, es un buen lugar para poder probar otro tipo de habilidades. Se trabaja en equipo, hay que demostrar como liderazgo, trabajo en equipo y simular este entorno real de trabajo que se asemeja mucho a cómo después es en las distintas compañías, en equipos de tecnología. Y por último, la tercera parte de la carrera le llamamos job prep, que vendría a ser como la preparación para el mundo laboral, donde preparamos a los estudiantes para conseguir ese primer trabajo en tecnología, y no solo conseguirlo, sino ser exitoso en el comienzo de su carrera. Y les damos todo tipo de herramientas, desde ayudarlos a preparar un buen currículum, a tener un perfil en LinkedIn actualizado, les enseñamos cómo hacer networking para entrar en contacto con recruiters o gente que esté buscando y tenga abiertos roles en tecnología. Específicamente, al ser roles en tech, los ayudamos a tener armado un buen repositorio en GitHub con todo el trabajo que ya tienen de la parte de laboratorios y también los ponemos en contacto con distintas empresas a las que tenemos llegada. Para que puedan conseguir este empleo en tecnología, entre otras cosas que también ofrecemos como ayuda para negociación salarial, tips para entrevistas, etc. Y habiendo dicho esto, y ya creo que más o menos les di un contexto de qué hacemos en Henry, cuál es nuestra propuesta de valor, cómo están pensadas las carreras y cuáles son las distintas partes de una misma carrera. Les quiero presentar a Camilo. Camilo es líder de nuestro equipo de learning, de nuestro equipo de educación, y él nos va a explicar un poco más en detalle de qué se trata la carrera de Full Stack. Así que bienvenido, Cami, un gusto tenerte aquí en el Open House y te dejo el escenario a ti para que sigas contándole a toda esta gente de qué se trata la carrera de Full Stack. Gracias, gracias, André. Muchísimas gracias. Gente del chat, ¿se me escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos? ¿Mal? ¿No me oyen? ¿Alguien?
¿Hay alguien por ahí vivo? Hola, Elian, ¿cómo estás? Nicolás, estábamos hablando hace un momento, así que si no me oyen, avísenme por favor. Jonathan dice que se escucha perfecto. Bien, súper. ¿Todo bien, Joaquín, Sonia? Vale, ahora sí. Espectacular. Bueno, la carrera de Full Stack Developer. No estoy moviendo las slides, así que si alguien puede pasar y ayudarme a la siguiente, les agradezco. Muchas gracias. ¿De qué se trata ser Full Stack Developer? Bueno, en principio, y voy a intentar ser lo menos técnico posible, la idea de nuestra carrera es ofrecerles la capacidad de tener un perfil híbrido en el ámbito del desarrollo web. Al fin y al cabo es desarrollo, así que se puede llamar desarrollo web, desarrollo de software, desarrollo mobile, como quieran llamarlo. Ustedes van a aprender a desarrollar aplicaciones, ¿sí? En este caso, enfocadas a la web. Van a trabajar tanto en la parte de front-end, que es todo lo visual, cómo son los colores que lleva la página, dónde ponemos el botoncito, dónde ponemos la imagen, qué tamaño tiene, qué forma tiene. Todo esto lo van a aprender a hacer, pero además van a trabajar en el backend, que es toda la parte lógica, cómo consumo datos desde una base de datos, cómo además al tomar esos datos los envío a otra parte y los comunico con este frontend para posteriormente mostrarlos, ¿sí? Entonces, en la carrera de Full Stack Developer, ustedes van a aprender a hacer todo esto. Tenemos en este caso, como había mencionado Andrea anteriormente, dos modalidades: una full time, que es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 18 horas, horario argentino. Siempre hay que aclararlo porque nos ven y participan también de nuestro bootcamp desde muchas partes del mundo. Y desde las 12 hasta las 21 horas o 9 de la noche, también horario argentino. Esta duración de full time es de 4 meses, ya que es todos los días, como aquí lo mencioné, de lunes a viernes vamos a estar trabajando un montón. La otra modalidad, que es part-time, es de lunes a viernes, desde, y aquí los horarios creo que me quedaron mal, son por la noche, ¿sí? El horario de part-time para las cohortes más tempranito, un poco para Argentina, arranca a las 7 de la noche Argentina hasta las 10. Y las que son un poco más tardes, que estas en realidad están más enfocadas para, por ejemplo, Colombia, Venezuela y otros países con una diferencia horaria de 2 horas más temprano que Argentina, arrancan a las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, horario argentino. Por supuesto que si los argentinos se quieren sumar también en este horario y no tienen problema, pueden hacerlo. Bien, ahora, antes de continuar, ¿quién es el logo que les está hablando? Porque me llevan escuchando ya, no sé, como 5 minutos y no pueden que haya gente que no tenga ni idea de quién les está hablando. Yo soy Camilo Pineda, soy egresado de Henry, hice el bootcamp en el año 2020, me recibí como Full Stack Developer y en el año 2021 Henry me contrató como instructor. Fui profesor de desarrollo web por un año. Y posteriormente fui ascendido también en Henry como líder del área de educación. Así que yo tengo que velar porque ustedes sean bien educados, tengo que velar porque ustedes sean bien evaluados y acompañarlos, por supuesto, a lo largo de toda su cursada, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente slide, por favor. Perfecto. Entonces, el bootcamp y esto que les voy a mostrar hace referencia principalmente al horario full time, ¿sí? Cuando vamos a estar todos los días, todo el día estudiando, todo el día trabajando. Va a durar la parte del conocimiento, cuando ustedes se van a sentar a adquirir todas las herramientas técnicas para aprender a desarrollar, 8 semanas. En el módulo 1, que dura 2 semanas, van a aprender todo lo que necesitan saber sobre JavaScript y van a seguirlo practicando a lo largo de todo el bootcamp y hasta el final. Y luego cuando estén trabajando, probablemente van a seguir trabajando con JavaScript. Así que hacemos mucho foco y mucho énfasis en que este es uno de los módulos más importantes. Posteriormente, el módulo 2, ya empezamos a ver toda la parte de frontend, la parte visual, lo que les había mencionado, cómo hago para agregar un botón a mi página web para que funcione, además que yo le dé clic y suceda algo. Toda esa parte la vemos en el módulo 2, que tiene una duración de 3 semanas. Luego vamos al módulo 3, donde nos vamos para el backend, que es toda la parte lógica, cómo yo creo mi propio servidor. Si alguien ha escuchado esa palabrita por ahí, ¿no? Los servidores de tal cosa se cayeron. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de armar esos servidores, de crearlos e incluso también de aprender
cómo es que ponemos esos servidores en Internet para que otras personas los utilicen. Y justamente está enfocado este módulo 3, que dura 2 semanas, en eso. Y por último, el módulo 4 está enfocado en la parte de bases de datos, cómo guardamos nuestra información y además le damos persistencia. Esa información de nuestros clientes, de nuestros usuarios, dónde va a quedar guardada, cómo es que nosotros luego la vamos a consumir. Todo eso lo vamos a aprender en el módulo 4. Y posteriormente vamos a pasar a la parte del laboratorio. Si bien por aquí puede parecer que no hay mucha práctica, a partir del módulo 2 en el bootcamp, nosotros tenemos algo que es un proyecto que ustedes van a empezar a armar en conjunto con sus instructores desde el módulo 2 hasta el módulo 4. O sea que práctica va a haber todo el tiempo. Todos los días ustedes van a tener una parte en la que van a aprender y luego otra parte en la que van a practicar lo aprendido. Nuevamente, vamos a recopilar toda esta información que ustedes adquirieron y la vamos a poner ahora sí fuertemente en práctica en el proyecto individual, que es un proyecto que ustedes van a tener 2 semanas para sentarse y aplicar ese conocimiento que han adquirido, demostrar que efectivamente son capaces de aplicar lo que aprendieron durante esas 8 semanas. Después de haber hecho este proyecto individual, que como su nombre lo dice, es ustedes solitos con el código, van a pasar a una parte que es el proyecto grupal. Es un grupo completo de personas aplicando el conocimiento y no solamente aplicando el conocimiento técnico adquirido, sino también reforzando algo muy importante en la industria de tecnología que son las habilidades blandas. ¿Cómo me comunico yo con las personas de ese equipo? ¿Cómo nos entendemos entre cinco para decir que el color tiene que ser de botón amarillo y no de botón verde? Bueno, todo eso lo van a reforzar a lo largo del bootcamp, pero sobre todo en la parte del proyecto grupal, donde además se asemeja mucho a lo que es una práctica real en una empresa, como si ustedes estuvieran trabajando para una empresa realizando justamente este desarrollo de software. Por último, van a tener una semana completa de job preparation, que es justamente prepararlos para que consigan ese trabajo que es el objetivo final que tenemos en Henry. Ese boom que nosotros llamamos es cuando una persona, un estudiante de Henry, por fin consiguió y logró el objetivo que todos tenemos aquí y por el cual nos reunimos el día de hoy. ¿Cómo logramos en Henry educarlos y potenciarlos para que posteriormente tengan ustedes un trabajo en tecnología? Esta semana está enfocada entonces justamente a eso. Aprovéchenla, dan un montón de información súper necesaria y súper importante para que ustedes tengan las herramientas para conseguir un trabajo en tecnología. Bien, vamos a la siguiente slide, por favor. Así que bueno, muy lindo, muy chévere, ya me conocieron a mí, yo soy un egresado del bootcamp, luego Henry me contrató y es como, bueno, no vas a hablar cosas malas de Henry si trabajas ahí, por supuesto que no, pero sí podemos hablar con aquellas otras personas que no están trabajando en Henry, que nos pueden venir a contar todo lo bueno, lo malo, lo ácido, lo sabroso, lo espectacular de Henry. Y además de eso, pueden buscar en redes sociales por medio del hashtag @soyHenry o en nuestra página web, El Muro del Amor, o en el canal de anuncios de Slack para aquellos que ya hacen parte de la comunidad, todas esas historias que pertenecen a ustedes, todas las historias que hacen que Henry sea lo que es hoy en día. Un montón de personas con sueños que a través de la tecnología se unieron y son capaces de cumplirlos. Porque al final es eso también lo que logramos, que Henry los acompañe y ustedes acompañar a Henry mostrándonos ese camino que han recorrido, mostrándonos cómo es que a través de toda la adversidad que es aprender desarrollo web, porque en ningún momento decimos que es fácil. Hasta el momento les hemos dicho, van a aprender con nosotros, los vamos a educar, van a lograr, porque todos pueden lograr tener un trabajo en tecnología, pero no les hemos dicho, es súper fácil, vengan que es fácil. No, para nada. Es todo lo contrario fácil. Se van a frustrar, van a querer dejarlo en muchos momentos, pero justamente lo que tiene Henry y nuestra comunidad, que nos apoyamos un montón, es lo que hace que todos los días tengamos muchos más booms, que todos los días hayan más personas que logran encontrar ese empleo en tecnología, que dan la vuelta para atrás de hace 4 meses y pueden decir, uff, todo lo que he logrado en tan poco tiempo. Así que doy la bienvenida a Johan y a Rosario, que nos están acompañando el día de hoy, que son egresados del Bootcamp y
Bueno, si quieren, chicos, primero presentarse. Vamos a empezar con las damas. Rosario, ¿de dónde eres? ¿Cuándo hiciste Henry? ¿Qué hacías antes? Cuéntanos un poquito tu vida anterior a Henry. Luego vamos con Johan y luego vamos a ir indagando un poco más sobre cómo fue su paso por la cursada, qué están haciendo actualmente, qué fue todo lo bueno que se llevan, todo lo malo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre todo esto. Bien, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Rosario, actualmente estoy viviendo en La Rioja, Argentina. Y bueno, antes de Henry, yo era arquitecta, soy arquitecta del rubro de la construcción y no tenía mucho roce, la verdad, digamos, con lo que era la tecnología. Lo que sí, siempre me gustó la gestión de proyectos, por lo que hice un curso en Scrum Master, digamos. Yo soy certificada en Scrum Master, que eso es como que de a poquito me fue metiendo en lo que es el área, digamos, el ambiente tecnológico, y de ahí fui como conociendo pequeñas partes. Así que, Genial. no sé. ¿Y cómo llegaste a Henry Ro? Fue un bombardeo de YouTube. YouTube Okay. estuvo en. Henry estuvo siempre presente. Y dije, bueno, o sea, ya es como que. Me sentía ya que era como una señal y que tenía como que hacerlo, de animarme, digamos, a hacer un cambio. Y el cambio de rubro, digamos, fue dificilísimo, Claro. fue duro. La verdad es que pasar de algo tan, tan artístico, digamos, tan tangible, a hacer un curso virtual en tecnología, algo que no tenía ni idea, fue difícil. Pero bueno, no es imposible. Es difícil, es difícil. Bien, aquí quiero recalcar dos cosas que dice Rob. Primero, no tenía ningún conocimiento previo y viene de otro rubro, ¿sí? Que es una de las preguntas que más suenan. Tengo que tener conocimiento, yo no sé nada de tecnología, a duras penas si abro el Facebook y comparto memes. Bueno, no importa, no tienen que tener conocimiento previo, nosotros les damos las herramientas. Y además, eso, es difícil, pero no es imposible. Genial, muchas gracias, Rob. Johan, cuéntanos un poco de ti. ¿De dónde vienes? ¿Qué hacías antes de Henry? ¿Cómo conociste a Henry y cómo decidiste entrar? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Se te oye perfecto. Dale. Bueno, yo soy de Colombia, yo soy de Tarazá, Antioquia. Bueno, mi nombre es Joan Posada. ¿Qué hacía antes de Henry? Bueno, ¿cómo conocí a Henry primero, cierto? Sí. A Henry lo conocí precisamente practicando. Me iba a ver un videito de CSS, practicar algo de la universidad. Y me salió, ¿quieres estudiar programación? Entonces, ya ahí empecé a verlo. Incluso hay un. Bueno, ahí se cortó un poquito, Johan. Viene el equipo de comunicación de Henry, felicidades porque el bombardeo por redes sociales está funcionando. Bien, Johan, se te cortó un poquito, puedes continuar. ¿En qué parte? Nos estabas contando que veías, buscabas en internet algo de CSS para hacer algún Ah, proyecto de sí. la universidad. Sí. Y me salió el anuncio de Henry, incluso Ok. un compañero que está en el chat, Ángel Villa, yo le comenté y vamos a entrar juntos, ¿cierto? Genial, Bueno, genial. así antes de Henry, yo estudio, antes de Henry estaba estudiando ingeniería de sistemas, estoy estudiando todavía. No tenía conocimientos previos porque veo mucha gente nueva y pues ese es el temor que uno tiene al principio, ¿cierto? Entonces no tenía como conocimientos previos en JavaScript ni nada de eso. Todo eso lo aprendí en el prep, course. Y ya. Genial. Genial, genial. Bueno, también como dato de color, yo soy ingeniero de sistemas y computación, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Actualmente vivo en Argentina y yo hice Henry sin haberme graduado todavía, porque mucha gente dice, ah, claro, ingeniero de sistemas, súper fácil, porque ya tienen conocimiento, porque les enseñan a programar. No, nada que ver. O sea, yo no sabía nada de JavaScript, yo no sabía nada de frontend, ni de backend, ni nada. Y al contrario, si no hubiera hecho Henry, no hubiera logrado pasar la última materia que me quedaba en la universidad para graduarme, porque no sabía nada de GitHub y con ese conocimiento fue que pude hacer esa materia y me pude graduar. Así que bueno, bien, entonces conocieron Henry, decidieron dar el salto de decir, bueno, mandémonos, ya fue, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Y también esa
pregunta que le hace uno en Colombia, eso tan bueno no dan tanto, como que me educan y luego me ayudan a conseguir trabajo y luego cuando esté trabajando, ahí es donde empiezo a pagar. ¿Qué sensación les dio esta como promesa de alguna forma cuando la veían? Ro, ¿qué sensación tuviste? Es como demasiado bueno para ser verdad, pero la verdad que sí, y incluso, digamos, yo lo que destaco es que a mí me costó, digamos, el estudiarlo, digamos, pero bueno, digamos, funciona, digamos, no es que... No hay una letra pequeña ahí que claro. Es como lo que siempre te dicen, ¿no? Ojo, porque, claro, primero te dicen que te educan, pero luego te piden la cuenta bancaria o la tarjeta de crédito o te hacen firmar cosas raras, pongan cuidado. Eso es lo que por ahí también mencionan, ¿no? ¿Qué tal esta parte del acuerdo de ingresos compartidos? ¿Generó en algún momento desconfianza o algo por el estilo? No, sí te genera dudas. Claro. De qué va a pasar después, ¿no? Porque vos lo firmás y decís, bueno, acá 4 meses, ¿qué será, digamos? Pero se respeta eso, así que eso está, se cumple, digamos. No hay que tenerle miedo a ese ingreso, digamos, al acuerdo. Tal cual. Es uno de los puntos que más genera incertidumbre, ¿no? Como estamos tan acostumbrados en Latinoamérica que hacen promesas, ¿no? Por ahí te prometen cosas y como que no sé si me van a cumplir. Bueno, en Henry defendemos y aplaudimos siempre la transparencia. Somos muy transparentes y queremos que recuperar esta confianza, ¿no? Que se ha perdido un poco en Latinoamérica en general. Johan, ¿qué tal tú? ¿Tuviste plena confianza desde el principio? ¿Dijiste, aquí hay algo raro, vamos a indagar mejor? ¿Qué tal fue esa sensación? Usted sabe que nosotros los colombianos por naturaleza somos muy desconfiados. Yo entré, yo dije, yo presento el challenge, yo entro, pero yo ese contrato lo tengo que leer bien. Claro. Bueno, lo leí, duré mucho para firmar, para finiquitar, para entrar a la carrera. Pero lo leí y pues yo dije, bueno, confiemos. Si no me cumplen, pues yo tampoco cumplo. Claro, y sí. Sí, si no me cumplen, yo no cumplo. Es que sí. Esa es la gracia de un contrato. O sea, es justamente un acuerdo entre dos personas o alguien y una persona, ¿no? Una entidad que te ofrece algo de valor. Y si no nos cumplen, pues no vamos a cumplir nosotros, que también en eso nos basamos justamente con nuestro valor de transparencia, en cumplirles a todos ustedes. Esa es nuestra meta. Bien, entonces ingresaron en Henry. Quiero que piensen en, primero vamos con lo amargo. ¿Cuál fue ese momento más amargo que vivieron, que ustedes dijeron, no, aquí fue? Y ahí ya Ro está suspirando porque hay un montón, me imagino. Yo voy a empezar, si quieren, con el mío. Se los voy a comentar. El momento más amargo fue cuando yo estaba haciendo el proyecto final, que, dicho sea de paso, conocí a la que soy por hoy mi pareja. Nos vamos a casar también. Y en algún momento de ese proyecto final, estábamos súper frustrados, con mucho estrés, haciendo cosas. Ella me llama, llorando, diciéndome, esto es muy difícil. Si a mí me van a contratar para ser desarrolladora, no sé para qué me van a contratar. O sea, no soy capaz, no entiendo, no voy a lograr, lo que sé yo. Yo le dije, no, vamos para adelante, no hay ningún problema. Henry nos da la posibilidad de migrar. Vamos a otra cohorte, hay mucho conocimiento que todavía podemos seguir practicando y afianzando. Y así fue, juntos migramos a otra cohorte y superamos como ese bache, la frustración, sobre todo es de las cosas que tenemos que aprender a lidiar en este mundo del desarrollo. Así que hagan comunidad, es el consejo que les puedo dar después de ese aprendizaje. No les estoy diciendo vayan a conseguir novia en Henry, no, esa no es la meta. Fue algo que se dio post-Henry también para que lo tengan en cuenta. Pero hagan comunidad, hagan amigos, conozcan personas, apóyense entre ustedes, que eso es lo que en realidad ayuda a que nos sigamos empujando hasta el final. Ahora sí, Ro, perdón que yo hablo un montón, así que córtenme y díganme, Camilo, estás hablando mucho, por favor, dale la palabra a Ro, a Johan, para que también compartan su conocimiento. ¿Qué tal tu experiencia? Tu experiencia más amarga, que tú digas, uy, esto fue lo peor.
Yo creo que las migraciones son lo peor, pero el peor momento mío fue como mi tercera migración consecutiva, porque era como, no puede ser, digamos, ¿por qué no la puedo pasar? Porque Sí, no es. sí. Es como la duda y la inseguridad de decir, sé, pero no sé, esto está durísimo, esto está difícil, y es como que yo hacía un módulo y fallaba, digamos, en el conocimiento, o sea, no pasaba el test o lo volví a repetir por mi propia inseguridad. Entonces ya en un punto dije, no, bueno, ya está. Basta, digamos, o sea, si lo paso, lo puedo, sigo con el próximo módulo, porque no puedo seguir, digamos, pasando por miedo propio. Entonces, fue amargo, pero al mismo tiempo dio buenos resultados. Claro que sí, claro que sí. Después de las amargas vienen las dulces, ¿no? O sea, no puede haber otra Sí, opción. Bien, genial. sí. Johan, en tu caso, ¿qué fue lo más amargo que pasaste en Henry? Yo tengo dos momentos amargos. Cuando entré, que no entendí nada, que incluso usted estuvo ese día, usted estuvo presentándose y todo. Yo entré Sí, en sí. una clase con la profe Natalia. Y cuando terminé la carrera, porque ya sabía que iban a hacer falta mis compañeros, mi profe Dai, que está por ahí en el chat, yo finalicé con ella. Genial. Entonces, fueron esas dos. Y pues las migraciones, yo las migraciones las veía bien porque yo sabía que iba a aprender más. Entonces, por ese lado las veía bien. Pero sí, esos fueron mis dos momentos más amargos, cuando inicié y cuando terminé. Porque no te quería decir de Henry. Nada, No, nada. yo me quiero quedar. Ahí está, ahí mandando corazoncitos. Chicos, en algún momento vamos a contestar preguntas del chat, así que por ahí la vamos a estar recopilando. Dejen las dudas que vayan teniendo, porfa, que les quieran hacer también a Rob o a Johan. Bueno, antes de despedirlos. Bien, ahora sí, vamos a lo dulce. ¿Qué fue lo más dulce, lo mejor que les pasó en Henry? En mi caso, no, no voy a volver a mencionar lo de mi pareja, porque ya estoy viendo por ahí comentarios de, ah, se viene a conseguir pareja acá. No es el objetivo de Henry ese, así que voy a pasar de ese tema. En mi caso, bueno, Henry vio potencial en mí y me eligieron cuando yo era alumno como uno de los mejores desarrolladores de esa cohorte y con un grupo que conformó Henry. Fuimos quienes aportamos como la primer base, lo que nosotros llamamos un MVP, de código de lo que es hoy por hoy la Henry Talent. ¿Sí? Ya, quienes ingresen van a saber qué es la Henry Talent, pero bueno, por ahí debe haber algún console log, algún hola mundo perdido de ese código mío. Así que bueno, eso fue como que me sentí muy fortalecido y este síndrome del impostor que llamamos como esta incertidumbre de si tengo el conocimiento o no, como que se fue por completo. O sea, si ya Henry es capaz de decir, Camilo, ven que te queremos para que programes esta base de la aplicación, es como, bueno, cualquier empresa me puede contratar. En tu caso, Ro, ¿cuál fue ese momento más dulce que tú dijiste, ya, así, aquí hay que celebrar, aquí hay que destapar el champán? Yo creo que siempre es cuando conseguís el trabajo, cuando tenés ahí que te llaman, que a mí me encontraron por LinkedIn, digamos, yo ni siquiera apliqué y era mientras estaba cursando el proyecto individual. Entonces fue Genial. como, fue una sensación, es una sensación tan linda, porque imagínate que yo que venía emigrando porque decía que esto no funcionaba, que no salía, que dudaba mucho de mí, que me encuentren y me contraten. Y eso fue, es una experiencia muy linda porque es como que está bien lo que estoy haciendo y que otro te lo reconozca, vale por dos. Claro, bueno, un poco lo que yo comentaba, ¿no? O sea, cuando reconocen eso que estás haciendo es espectacular. Y como dice Ro, no solamente nosotros vamos a estar en búsqueda laboral, hay un montón de personas afuera, reclutadores, que las empresas los contratan para que busquen nuestro talento. Así que es un encontrar ese reclutador o que él nos encuentre, básicamente. Nos estamos persiguiendo y bueno, dejémonos alcanzar por el trabajo, pero aprendamos obviamente todo lo que necesitamos. Johan. En tu caso, ¿qué fue eso más dulce que viviste en Henry? Bueno, lo más dulce fue cuando finalicé pues, los proyectos. Proyectos cuando yo estaba la app del clima, sabes que la de películas. Entonces yo me sentía Sí. feliz porque sabía que lo había hecho bien y que había practicado mucho, ¿cierto? También me puse muy feliz cuando corrigieron mi PI porque lo pasé bien, excelente.
Lucas Pardieus, que fue el que lo revisó en ese tiempo, me felicitó mucho, entonces me sentí bien. Es como, o sea, no me dio nada, pero no me dio nada, ¿cómo se dice? Como plata y eso, ¿cierto? Pero claro, las palabras como que se sintieron bien, como esa recompensa del esfuerzo que uno ha hecho. Y otro momento muy feliz fue cuando me seleccionaron en el Henry Project para Lila. Entonces, genial, sí, genial, genial, qué bueno. Espectacular. Yo no sabía ni qué hacer. Qué bueno. Bueno, te pasó parecido a mí. Sí, Ro, dime. Sí. No, iba a hacer el comentario, pero termina, digamos, de contar, no sé qué estabas por decir. Ya, puedes seguir. No, iba a decir que otro momento dulce también es que yo lo valoro mucho, digamos, es la comunidad de Henry que se hace, porque yo que migré tanto y siempre era como iniciar con nuevos grupos, siempre me encontré con mucha gente buena onda y predispuesta a ayudarte y a compartir, digamos, sus experiencias y dedicarte un tiempo, digamos, a explicarte, digamos, si hay algo que vos no entendés. Que se arma un grupo re lindo de amigos que yo hasta el día de hoy lo sigo manteniendo. Genial. Siempre, genial. A todos. Sí, sí, por supuesto, la comunidad es algo que valoramos y que también defendemos un montón, porque es lo que al final nos está empujando todo el tiempo, lo que nos ayuda a progresar. Y no solamente hablamos de comunidad entre los alumnos, como decía Johan, tener esa persona que dentro del staff te da un ánimo y te dice, estás haciendo un excelente trabajo, vas súper bien, es parte también de la comunidad que nosotros fomentamos. Así que todo el equipo de educadores y todo Henry en general, la idea es que los acompañemos en este proceso. Sí, Johan. No, que también se me olvidó decir algo como lo que dijo Ro, es cuando me dieron mi grupo de chicos cuando era TA. Yo también estaba genial. Okay. Como es como tener muchos hijos y ayudarlos y como criarlos, pero dentro de la carrera. Y después te pones contento por sus logros, que los ves, sí, que vienen con un miedo del M1 y... Hay varios de ellos que ya están trabajando. Qué bueno, qué genial escuchar eso. Bueno, para quienes no conozcan a lo que se refiere Johan, los TEAs son alumnos más avanzados en la carrera que los van a acompañar a ustedes desde el primer día, ¿sí? Recuerden que nosotros fomentamos un montón la comunidad y el acompañamiento, así que no van a estar solos nunca. Y si en algún momento se sienten solos, Henry les está fallando, por favor me hacen llegar a mí directamente. Camilo, me siento solo, por favor. Me dijeron que me iban a estar acompañando y no me siento acompañado. Y yo mismo me voy a encargar de eliminar esa sensación y ese pensamiento de ustedes. Bueno, así que, bien, últimas dos preguntitas. Última preguntita que les voy a hacer por mi parte y es, ¿en qué están trabajando ahora? ¿Cuánto tiempo llevan? Y nada, eso, básicamente. ¿Qué estás haciendo ahora, Ro? ¿En qué empresa trabajas? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo ha sido tu evolución desde que egresaste hasta el día de hoy? Bueno, yo hace 2 meses estoy trabajando, ya estaría por cumplir mi segundo mes, en PI Consulting. Es una startup de datos de Córdoba, capital de Argentina, que ya tiene 5 años y está creciendo, pero una barbaridad. Yo estoy en el área de lo que es como gestión de proyectos, en Project Management Office, sería. Y somos 15 gestores de proyectos, que es un montón, es una barbaridad. Es montón como eso. Muy grande el área. Y sí. Claro, y bueno, y yo cumplo mi rol como Scrum Master principalmente, digamos, y todo lo que me dio Henry me ayuda un montón para poder programar, digamos, o proyectar, digamos, los trabajos, que hay, los proyectos que tienen que hacer y, por supuesto, digamos, entender de qué van los proyectos y como darles unas mejores soluciones a los clientes. Genial, qué bueno saber todo eso. Fíjense que Ro es desarrolladora y aún así entra a una empresa como Scrum Master, ¿sí? Así que todo ese conocimiento que adquieren siempre lo van a poder aplicar en diferentes ámbitos, no solamente en el desarrollo. Johan, ¿qué de ti? Vale, yo estoy trabajando ahorita en Lila, ya voy para 9 meses contando el Henry Project, ¿cierto? El mesecito de Henry Project. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien, sí.
Bueno, yo ya voy para 9 meses. ¿Y qué hago yo dentro de la empresa? Bueno, yo soy full stack. Yo trabajo en el front, yo trabajo en el back y también manejo base de datos y todo eso. Entonces, me voy por todos, camino por todos lados. Qué bueno, qué bueno. Sí, y va muy bien. Tengo contrato para mucho tiempo más. Espectacular, qué bueno eso. Parte de lo que ofrece también el mundo de la tecnología es, por más de que se habla mucho en el mercado, bueno, que hay despidos masivos en Estados Unidos y qué sé yo, todas esas personas que de cierta manera pierden un empleo, inmediatamente son recontratadas, ¿no? O sea, se habla mucho de a quienes despidieron, pero no se habla de la recontratación. Y si buscamos un poco más a fondo, son personas que en una semana ya están encontrando trabajo una vez más. Porque, como lo mencionó al principio André, el mundo de la tecnología se sigue expandiendo. Ahora viene la inteligencia artificial que para nada va a reemplazar el trabajo nuestro como desarrolladores. Simplemente son herramientas nuevas a las que nosotros vamos a adquirir y obviamente nos va a ayudar a potenciar nuestro trabajo. Pero la persona física, el humano, tiene que seguir estando ahí. Porque la máquina sigue tirando mucho código, pero si no hay nadie que mire que eso está bien hecho, pues no va a pasar nada, digamos. Así que, como comenta Johan, hay trabajo para todos y por mucho tiempo. Así que, bueno, en ese sentido podemos estar tranquilos, si quieren, de que es una buena apuesta a apostar por aprender tecnología. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a una pequeña sección de contestar preguntas del chat. Si en 10 segundos no tengo la primera pregunta, paso a despedir entonces a nuestros invitados del día de hoy. Así que, gente del chat, pónganse las pilas. ¿Qué le quieren preguntar a Johan o a Ro? Si no, los despedimos, porque yo no tengo más preguntas y mi capacidad de improvisación se está agotando, chicos y chicas. En el chat había una. Sí, ¿qué tal? ¿Qué pregunta era, Johan, si la recuerdas? Es de Jessica. ¿Se consigue pareja también acá? No, esa pregunta no. Se puede conseguir. Conocemos más personas que han vivido también la experiencia de conseguir pareja, pero no es el objetivo. No vengan aquí a buscar pareja porque no es el propósito de Henry. Bien, Daniel dice, ¿cuáles son sus ingresos? Si quieren, no den exactamente cuánto están ganando, porque es un dato personal, digamos, pero si quieren un rango salarial más o menos, que puedan tirar por ahí para que los chicos tengan una idea. Si quieren hacerlo, si no, obviamente son libres de decir, ganamos lo suficiente. Bien, Ro. Bueno, el rango, digamos, de un Scrum Master en Argentina va entre 300 y 400 mil pesos. Y, pero bueno, a mí me contrataron en blanco, así que cuenta. Bueno, ahí está, contratado en blanco con el rango que mencionó, así que bueno, sí. Genial. Johan, ¿qué tal tú? Yo actualmente cobro más de 500, un poquito más, dólares. Dólares, bien, sí. Un poco más de 500 dólares cobra Johan, perfecto. También contratado, o sea, ya tienes 9 meses y trabajo por mucho tiempo, así que perfecto. Se me perdieron las preguntas. A ver, acá está. ¿Sintieron que iban demasiado rápido con los contenidos? ¿Qué opinan de esto? ¿Henry iba muy rápido? Yo creo que depende mucho de la capacidad de uno, ¿no? Para mí fue un montón al inicio. Y si tendría que hacer de vuelta la carrera, elegiría el part-time. Creo que me sentiría más confiada en eso, porque en el full-time sí sentí, digamos, en algunos momentos como que me llevaba puesta, digamos, tanto conocimiento, porque es un periodo cortito y eran un montón de cosas nuevas para mí. Entonces, asimilarlos me llevó un poco. Pero todo depende, digamos, de la capacidad de cada uno y el tiempo que le puede dedicar realmente. Genial. Johan, ¿qué tal tú? Pues el mismo nombre lo indica, es un bootcamp, es intensivo, es rápido. Pero si tú no, o sea, si usted no le mete ganas, usted no trabaja o no tiene tiempo, usted lo va a ver rápido. Pero si usted va al día con todo, usted dice, no, pues es normal, es cierto. Entonces, como dice Robert, depende del tiempo que le inviertas. Genial, genial, súper. Bien, ¿vale la pena? Es una pregunta muy buena. ¿Vale la pena pagar el precio final de $4,000 después de haber cursado Henry? ¿Qué opinas, Ro? Sí, yo creo que sí. Porque, digamos,
Es como ir a anotarte a una facultad, solamente que este lo haces en poquito tiempo y encima, bueno, en mi caso fue como encontrar un trabajo asegurado, digamos, en ese tiempo, ¿no? Aprendí un montón de cosas nuevas, hice un montón de amigos, generé una comunidad, hice un networking muy grande, digamos, entonces la verdad que eso también te ayuda a encontrar otros tipos de trabajo. Yo, para mí, sí vale la pena. Genial. Aparte, son... Perdón, sí. No. Quería decir que los temas están totalmente actualizados. Que eso es bastante importante. Genial. Muchas gracias, Ro. Johan, ¿qué tal? ¿Vale la pena? Soy totalmente transparente. Aquí no me están pagando para nada y sí vale la pena. Sí, vale. Van a salir los comentarios de no, están pagados estos chicos, los contrataron, qué sé yo. Bueno, chicos, o sea, no. Sí vale la pena porque, pues para mí vale la pena porque gracias a Henry estoy trabajando y sí, o sea, total. Y aparte, pues no es que te van a quitar la mitad de tu sueldo, ¿cierto? Entonces... Sí, vale la pena. Tal cual. Bueno, en mi caso lo mismo. O sea, a mí Henry me cambió la vida. Yo siempre lo voy a decir abiertamente, tanto al staff, a todo el que me pregunte, le digo, Henry me cambió la vida. O sea, a mí y a un montón de personas más. Y si funcionó para todos nosotros, creo que para ustedes también va a funcionar. Así que bueno, las migraciones, hay un par de preguntitas más que nos están haciendo que las puedo contestar yo. Así que bueno. Les agradecemos un montón, Ro y Johan, que se hayan sumado en este espacio. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si quieran dejar alguna red social, su LinkedIn o algo para que los chicos los contacten, si quieren hacerlo. No, tampoco quiero que por ahí les estén quemando todos los días con mensajes. Pero también para que vean que ustedes son personas reales, que tienen su día a día, que tienen su trabajo, o sea, todos acá somos personas comunes y corrientes, tampoco somos seres fantásticos ni del otro mundo. Pero bueno, si quieren y pueden los chicos contactarlos, por supuesto, sería genial para que compartan un poco más y salgan de esas dudas. ¿Ro? Sí, por supuesto que me contacten, no hay problema. No suelo responder muy rápido, pero sí me van a encontrar por LinkedIn como Rosario Arzubi. Ahí está escrito mi apellido, ¿no? Y cualquier duda que tengan, me consultan, lo conversamos y no tengan miedo. Está buenísimo, digamos, Henry. A mí me re gustó. Genial. Y la pasé muy bien y me funcionó muy bien también. Genial, muchas gracias, Ro. Johan. No, sí, por LinkedIn, ponen Joan Posa Gudelo y ya, ahí estoy. Y si tienen dudas, pues me escriben y ahí, porque hay muchas preguntas, si quieren me las hacen por ahí por LinkedIn y yo las respondo. Tal cual. Bien, bueno, Ro y Johan, por mi parte, los despido. Les agradezco muchísimo una vez más este tiempo. Y nada, estamos en contacto, chicos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Abrazo, que estén muy bien. Bueno, como decían los chicos, las preguntas que van surgiendo, porque veo que ya se animó el chat un poquito más a preguntar, vemos si al final de este tiempo que nos queda podemos abrir otro espacio de preguntas. Y si no nos queda más tiempo, nos pueden contactar por correo electrónico o pueden escribirnos a cualquiera del staff. A mí me pueden encontrar como Brian Camilo Pineda en LinkedIn y yo con mucho gusto los voy a estar atendiendo por esta red para seguir contestando esas dudas que vayan surgiendo. Bueno, los dejo con André, que va a terminar de contarles una partecita más sobre el bootcamp y sobre cómo pueden ustedes ingresar, aplicar y tener este contacto con nosotros. Buenísimo. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Johan y Ro, por el tiempo y por los testimonios. Yo que trabajo en Henry me sigo como sorprendiendo cuando escucho cada una de las historias y es increíble como... Sé que todo es real y lo vivo en el día a día, pero me recarga de energía siempre escuchar a graduados de las distintas carreras de Henry y escuchar sus experiencias y cómo realmente haber pasado por nuestra academia les cambió la vida y les dio una posibilidad a nivel laboral que hubiese sido imposible de pensar antes. Así que a todos los que estén curiosos, interesados y quieran saber un poco más sobre Henry o que ya se animen a aplicar, les cuento un poco cómo es el proceso de admisión. Contamos con un proceso de admisión. Empieza aplicando en nuestro sitio web, que es soyhenry.com. Ahí van a poder ver que se pueden registrar. Van a tener que completar un formulario súper corto de inscripción y ya vía mail les va a ir llegando toda la información.
Pueden hacer un curso, lo llamamos prep course o curso preparatorio. Ese curso no se hace en vivo, sino que es on demand. Lo van a encontrar disponible en nuestra plataforma y van a poder hacerlo en el momento o los momentos que a ustedes les resulte más cómodo. Y también durante este curso introductorio van a poder ser parte de un canal en Slack. Slack es una plataforma de comunicación, es como un chat, como el WhatsApp que tenemos interno de Henry, en el que van a poder consultar dudas y recibir apoyo de nuestro equipo por cualquier consulta que tengan durante ese curso introductorio. Y después van a tener que rendir un examen, que es un examen nivelatorio. Como decían anteriormente, creo que lo dijo Johan, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento previo para estudiar en Henry, y justamente este curso preparatorio es para nivelar. Entonces, van a tener que rendir este examen, que le llamamos internamente el Henry Challenge, que se rinde los días sábados, y se puede rendir 3 veces, o sea, si la primera vez no les va bien, no se desanimen, que hay distintas oportunidades para poder participar, y una vez que rindan el challenge, ya van a recibir más información sobre cómo comenzar, ahí sí, la carrera de Full Stack en Henry. Queremos agradecerles a todos por el tiempo, está buenísimo que hayan podido participar, respondimos un montón de dudas, seguramente quedaron otras dudas que no llegamos a responder, así que los invitamos a que entren a nuestra página, o que si siguen teniendo algún tipo de duda, escriban a admisiones@soyhenry.com para que los podamos apoyar también por distintos canales a todos aquellos que siguen teniendo algún tipo de consultas. Ahí veo que hay una pregunta. Perdón, pero no estoy muy atenta al chat, pero veo una última pregunta que preguntan si se puede hacer en Estados Unidos. Sí, la carrera es accesible desde donde estén. La carrera es en español, es como la única limitación, pero se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Así que sí, para Sion la podés hacer también desde Estados Unidos. Así que gracias a todos por el tiempo, gracias a Cami, gracias a Johan, gracias a Ro, por haberse tomado el tiempo, y a Nico, que no lo ven, pero está tras bambalinas digitando toda la técnica de este streaming. Así que gracias a todo el equipo de Henry y también a los estudiantes que estuvieron acá durante toda esta hora para poder hacer llegar toda la información. Esperamos que hayamos resuelto varias de sus dudas, y si no, los esperamos en la página web o en cualquiera de los otros canales para seguir ayudándolos para tomar esta decisión de comenzar su carrera en Henry. Así que gracias y buenas tardes para todos.